That's why I'm here tonight. So put your hands up high. Tonight, let it flow, 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 flow. Pump it up in stereo. Oh, oh, oh. It's time to stop on fire. Hello, habitantes del universo Mons. Aquí estamos como prometimos en el especial de fin de año. Al habla el creador de esta serie que tanto les emociona, el dios J. Y como siempre al lado suyo el prota de esta rara serie, el X-Mons. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Ahora, ¿qué pasó? Hicimos la presentación tal y como está escrito en el guión. Eso es lo raro, es que siempre pasa algo pendejo que no nos deja empezar el video con normalidad, y ahora que lo hicimos bien por primera vez se siente raro. Dime, ¿eres pendejo o te parió un Teletubby? ¿Por qué cojones te enfocas en esas pendejadas? ¿Y tú por qué te enfocas en insultarme? Entonces deja de darme razones para hacerlo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, con lo que iba, mis queridos subs, este es el último video del año, y para celebrarlo vamos a terminar con las preguntas que les dije que ustedes les iban a hacer a Elix. Este video va a ser corto, pero esperamos que lo disfruten. Pues empecemos con este último video. Aún no me acostumbro a eso. Si lo supuse. Entonces ahora las preguntas. Pregunta 1. Si pudieras hacer una orgía con Saterisa y agua, ¿con quién empezarías? La verdadera pregunta sería cómo se coge el agua. Sí, ¿verdad? Bueno, sigamos con la siguiente, pregunta 2. Si pudieras elegir tu muerte, ¿cómo sería? No he pensado mucho en eso. Pero me gustaría morir mientras veo la nieve, eso es lo único que quiero, no me importaría quién sea el que me mate. Supongo que sería un buen último paisaje, pregunta 3. ¿De qué talla de su pantalón caben esos huevos tan grandes como para decirle eso enfrente de Saterisa? Tengo los huevos ya así de gordos. Eso explica muchas cosas, pregunta 4. ¿Qué opinas de la imagen que le pase al dios J por Facebook? No estoy al tanto de las pendejadas que suben o le escriben a J en fase. A mí me gustó mucho, pregunta 5. Si 2 más 2 son 4, 4 más 2 son 6, 6 más 2 son 8 y 8 más 8, 16, ¿por qué el fuego quema? Chung Norris, presidente, esa es la respuesta a todo niño. No entendí mi papa, pero pregunta 6. ¿Qué harías si tus asistentes e hija descubren tu pasado? Que eso lo resume todo, ¿verdad? Es imposible despedirnos del 2020 sin usar el más famoso meme, pregunta 7. Si alguien molestara a tu hija, ¿qué le harías al molestador? ¿No te has preguntado por qué he dejado que Slenderman esté siempre al lado suyo? ¿Slender violara hasta la muerte a quien tenga las pelotas para hacerlo? Pregunta 8. ¿Le encontrarías una madre a Yoshino o le dirías lo que sientes por ella evitando la 1 y las leyes en contra del incesto? La ley requiere que elijas la primera opción. ¡Carajo! Hagamos como que eso nunca pasó, ¿vale? Pregunta 9. ¿Qué reacción tendrías si un grupo de amazonas te secuestraran para tener hijos? ¿Cómo reaccionarías? Supongo que era algo que tenía que pasar. Y no se puede hacer nada. ¿Él tiene sexo con una araña? ¿Qué esperaban ustedes? Pregunta 10. ¿De los 6 capítulos de Euforia, cuál te gustó más? Y del capítulo que elijas, nombra del minuto a minuto el momento que te gustó, mátame esa a ver. ¿Me estás retando? Pues dame unas horas y te daré la respuesta. Después de volver a verme todos los capítulos, mi respuesta es, me gustan todos los capítulos, del minuto 00 del inicio hasta el 00 del final. Siento que eso solo fue relleno innecesario, pero dejando eso de lado, ya hemos terminado con las preguntas.
Bueno amigos, supongo que esto es el adiós para este año, pero seamos completamente honestos mis habitantes. Nadie va a extrañar a el 2020. Pero no por eso tenemos que olvidar los esfuerzos de este año, los logros, y las personas que ya no están con nosotros. Siempre tenemos que recordarlos. Y por eso vamos a terminar el video con una recopilación de los momentos divertidos de los capítulos de este año. Y después unas últimas palabras de mi persona. Por mi parte, este es el adiós hasta el siguiente capítulo. Adiós a todos, que tengan un terrible fin de año. Adiós Elix, feliz fin de año. Ahora a rodar la recopilación, les habló al rato, vaya hasta entonces. Listo, ahora vamos al centro comercial. Si preguntan, no lo conocemos. Porque esto es una pérdida de tiempo, o sea, solo vamos a lanzarnos desde un avión, esta mierda no tiene nada de emocionante coño. Elix, ¿qué te he dicho sobre las malas palabras? Me vale mierda lo que me dijiste, ya me encabrone pinche golfa. ¿Cómo me dijiste? Golfa, porque es lo que eres, una golfa, que quiere que haga lo que tú digas aunque no quiera, pero no voy a tolerar eso, yo no voy a saltar de este puto avión golfa. Te he estado llamando todo el día, ¿por qué no me contestaste el teléfono? Escucha golfa, estaba en el hospital porque una estúpida llamada satera a Isa, dejó a Isa y medio muerto por decirle la verdad, y como tú no querías hacerte responsable tuve yo que hacerlo, y después estaba ocupado con algunas cosas, y decidí mandarte a la mierda y no contestarte el teléfono, porque sé que es una pérdida de tiempo hablar con una golfa la cual no me escucha, y solo piensa en su belleza la cual no tiene, ya acéptalo pinche golfa, eres fea, deja de engañarte a ti misma. ¡Miren el tamaño de esos huevos! ¡Ese compa ya está muerto! ¡No más no le han avisado! Porque no quiero que mojes el sofá, pendejo. Bueno, ya que insiste, sensei, estoy llorando porque no es gusto, porque usted es el único que tiene sexo y yo no. Porque tú estás bien pinche feo. Yo también quiero tener sexo, sensei. Isa, ¿y si hago que tengas sexo con alguien vas a dejar de llorar? Sí, sensei, lo prometo. Ya escuchaste, demonio, cúmplele su petición. ¿No sabes lo que significa, Oni-chan? No, par de pendejos, recuerden que yo no veo sus dibujitos chinos. Ise, y explícale qué significa Oni-chan, mientras yo voy a ver quién tocó el timbre. Ok, sensei. Bueno, Satera-Isa, Oni-chan significa... Issei, mis instintos de mujer putea pervertidos, me dicen que es algo pedófilo el significado de Oni-chan, así que Shiro, tú que también ves esos dibujos chinos, dime qué significa Oni-chan, que sé que tú no me vas a mentir. Descuida, Satera-Isa, Oni-chan significa, bienvenidos, en japonés, no es nada pedófilo. Bueno, si tú lo dices, supongo que me equivoqué, sé que tú no me mentirías, Shiro.
Pinche golfa de mierda, ya te he dicho que no llames dibujitos chinos a mi preciado anime, maldita. De. Por supuesto, yo nunca te mentiría. Señor, ya entramos al canal, al parecer se les olvidó cerrar la puerta trasera, así que entramos muy fácil. Perfecto, continúen adelante, por el tamaño del exterior del canal, deberían de llegar a la sala en unos 6 minutos. Ok. Señor, ya llevamos media hora caminando y no hemos encontrado a nadie, ni siquiera hemos llegado a la sala del canal. Lo sé, es extraño, al parecer el canal es más grande de lo que pensé, pero aún así ya deberían de llegar pronto a la sala, sigan adelante. Claro y fuera. Pero ¿cómo coño este canal es tan grande? Cálmate, yo también estoy impactado con lo grande que es este canal, así que salgan de allí para volver a planear todo de nuevo. Ok, como diga. ¿Alguien se acuerda de cuál es el camino de regreso? Espere, jefe, ¿cómo es que está al tanto de lo que pasó aquí? Le ordené a todos los oficiales que no le informaran nada, para que pudiera disfrutar su día libre sin preocupaciones. Todo lo que Endo City lo sabe. Está en todas las noticias y canales de televisión, es básicamente imposible que no lo supiera. Extra, extra, la iglesia, policía, milicia y los vengadores pelean con un loliconero que secuestró a una niña. Y en más noticias, un loliconero secuestró a una niña y la policía y milicia solo están de relleno sin hacer nada. Vamos a hablar del tema todo el día así para que todos lo sepan. Oh, pero me cago en... Lo logré, por fin lo logré, gane el juego. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ah, ya veo. No sé por qué, pero me entran unas ganas de matar a esta cucaracha, que no son ni medio normales, en serio me cae mal, aunque no tengo ni idea de por qué. En estos momentos, estamos viendo a la hembra enamorada molesta al ver a una posible rival entre su enamorado y ella. Jota, pero ¿qué cojones haces? Yo nada, aquí viendo Animal Planet. Qué divertido ha sido romper corazones. Pero aún tengo que buscar a una mujer para ser Yuri. Mejor me voy por el otro lado. Oh, tío, eso no puede ser bueno. Hola, lindura, ven con nosotros para pasar un buen rato. No, gracias, me gustan las mujeres, no los hombres. Bueno, entonces te podemos coger mientras te decimos Onee-sama. Esperen, soy hombre no mujer. Trapito con pito es más rico. ¡Ayuda! ¡Ayuda, sensei! ¿Y ahora qué hiciste, cabrón? Issei se comió la comida que mi hermano me hizo ayer cuando fui de visita a casa de mis padres, la estaba guardando para comérmela en el desayuno, pero este hijo de la fregada se la comió. Te estoy diciendo que yo no fui. Claro que fuiste tú, Yoshino es demasiado buena para comerse mi comida sin pedir permiso, a Elix se la suda mi comida, Shiro solo come lo que ella cocina, Slenderman ni boca tiene, Mewtwo solo come comida para Pokémones, así que solo quedas tú, pinche frustrado de mierda, ahora me la vas a pagar. Sensei, ayúdenme. Que te follen. Espera, Sateraisa, te juro que yo no fui, y si miento que ahora mismo que me caiga un demonio encima. Mierda, ¿por qué todo mundo quiere que caiga del cielo? Soy un demonio, no una puta ave, coño. Los blancos no tienen derecho a decirles negros a los negros. ¿Qué mamada? Ok, entonces escucha, Brian, yo no... No es Brian, es el Brian. ¡Ay, no mames! Escucha, la perra, no estoy para tus pendejadas, yo solo vine por un puto café, ya lo tuve, así que, ya me voy de tu territorio de cucarachas, que necesitan un puto psicólogo, coño, a ver si aprenden a escuchar a las personas, y dejen sus pendejadas de color de piel. Mátenlo.
Entonces escucha, tienes 8 horas para enterrar el cadáver donde te dije, y tú tienes 4 horas para salir de la ciudad y esconder a tu novio donde te dije, y recuerden, este es un secreto que debe quedar entre nosotros 3. Ah, los puedo escuchar. Bueno, entre nosotros 4. Yo también los pude escuchar. Mierda, ok, entre nosotros 5, coño. Bueno, pues lo de psicólogo es cuestionable, pero para cabo de la mafia seria es perfecto. Ya veo. Supongo que todo empezará a volver a la normalidad. Normalidad, mis huevos. ¡Coño a la madre contigo! ¡Es que tú no te cansas de joder! ¡No! Pendeja, ¿no se supone que tu presencia haría que todos los demonios se vayan de mi canal? Ah, eso, no se preocupe, como soy una diosa tan útil y lista, ajuste mi aura divina para que solo afecte a los espíritus malvados que están afuera del canal y no los que están dentro, para que así no le afecte a Isa y al demonio del sótano. ¿A poco no soy lista? Elix, quiero que seas mi novio. Gracias, me tengo que ir. Espera. Oye, güey. ¿Qué? ¿Me gustas? Ah, pues vete a la verga. Y por eso Chuck Norris debería ser presidente, y todo eso es la respuesta a tu pregunta. ¿What? ¿What the fuck? No lo puedo creer. Después de miles de años, por fin he encontrado la respuesta. Muchas gracias, Dr. Mons. Gracias a usted, ya puedo descansar en paz. Otro cliente bien atendido. Coño, el culero se fue sin pagarme. Bien. No hay golfas a la vista. ¡Oh, por Dios! ¡No hay nada! ¡Oh, Santa María! ¡Menos mal que se fueron! ¡Ya me había cagado! Ay, a veces pienso que tengo mucha suerte. Ahora que lo pienso, ¿por qué cojones me estoy escondiendo? No debería tener miedo solo porque la golfa me amenazó. Tal vez la próxima vez que la vea, le diré a la cara que si sigue jodiendo la voy a... Por fin llegas. ¿A lo quien habla? Hola, mi querido jefecito, jefecito del alma, jefecito de mi vida. ¿Qué coño hiciste ahora? Pero usted si es mal pensado, no hice nada. Solo que me fui a un bar y tal vez existe la mínima posibilidad que me haya pasado un par de tragos. Y ahora estoy en la cárcel. Y entonces lo llamo para saludarlo. Y también para saber si me harías el favor de... ya sabes, de sacarme de aquí. Aló. Jefecito, jefecito, jefecito. ¿Quién era? Nadie importante. Hello mis subs, espero que les haya gustado esta recopilación de los momentos, que según yo fueron los más divertidos de los capítulos de este año. Y este es el final de este video. Este año ha sido muy duro por varias razones, pero aún así sobrevivimos. A duras penas, pero lo hicimos. Muchas gracias a todos por el apoyo que me dieron este año, el siguiente año me esforzaré para mejorar mi editación, animación y etcétera. Espero que el siguiente año este canal siga creciendo. En serio, muchas gracias a todos, tanto mis suscriptores como los loquenderos y amigos que me ayudaron este año. Ahora vamos con el último tema de este video, los saludos para los que encontraron el hada en mi especial de un año en YouTube. A continuación mostraré dónde estaba. Eran de un youtuber famoso que sus videos son muy divertidos, y ese youtuber era Daniel Sloss. Ahí está la respuesta, sale en el minuto 14:49 hasta el minuto 14:50. Ahora un saludo para la única persona que lo encontró, Gudiño Chávez Ángel Daniel 190-310745. Un saludo y felicidades por ser el último suscriptor saludado este año. Y para los que se pregunten por las imágenes de fondo, son dibujos que hice por Navidad y subí en el grupo de Facebook, de Multiloquendo.
Ahí de vez en cuando subo imágenes de Elix o de otro personaje de la serie, en la descripción estará el link del grupo para el que quiera unirse, junto con el link de mi cuenta de Fase. Y esto es todo, amigos. Que tengan un feliz fin de año. No olviden, suscríbanse, denle like, comenten y compartan con sus amigos. Bye a todos.